es una oportunidad que tengamos un Día Internacional del Turismo en donde celebrar todo aquello que hacemos, que es, como siempre, para el gusto de los demás. Empleo, habilidades, formación, bueno, es la clave de todo el sector turístico es ese. El empleo es algo fundamental, no se tiene que acabar. No nos tenemos que quedar en idiomas inglés, sino ya tenemos que estar pensando en mandarín, en ruso, en árabe, tenemos que ir más allá. La formación tiene que estar siempre presente en un buen profesional en turismo, y no solo en idiomas, en habilidades directivas, que ahora hablaremos de eso, sino también en otro tipo de competencias, como la tecnológica. La formación en marketing digital, en competencias digitales, en tecnología, tiene que ser constante para un buen profesional. En cuanto a habilidades, voy a reiterarme en algo que he dicho en la conferencia, que es importantísimo y que en muchas ocasiones a los profesionales se nos olvida, que es la vocación por el servicio, el placer de servir. No tenemos que olvidarnos de la importancia de eso para el sector turístico. Y en cuanto al empleo, bueno, pues el futuro va a ser sobre todo dos cosas, tecnológico y sostenible. Esas son las dos grandes áreas que nos van a hacer que no solo que crezcamos, sino a que vamos a conseguir empleo y un empleo de calidad. Hay un montón de conceptos diferentes, ecoturismo, turismo rural, aveturismo, agro, bueno, hay un montón de conceptos. Todos tienen que ir hacia un modelo sostenible. ¿Qué significa un modelo sostenible en turismo? Pues mucho. Un modelo que sea económicamente sostenible, es decir, que el dinero no se lo lleven las grandes corporaciones y se vayan de la propia comunidad, sino que se reinvierta en la propia comunidad. Que sea medioambientalmente ecológica y sostenible. Si yo voy a un lugar y arranco una piedra porque es muy bonita y voy a ver esa piedra, los 100 de detrás hacen lo mismo, llegará un momento que no haya piedras. ¿Qué conseguimos con eso? Nada. Vivamos la experiencia y ya está. Hay mucha parte de educación aquí. En resumen, ¿qué significa turismo sostenible? ¿Vale? Más allá del turismo rural o el ecoturismo. Significa no alterar el turismo para que el que venga detrás pueda disfrutar de lo mismo que tú has disfrutado. Felicitaros por el Día Mundial del Turismo, es algo muy importante, es un hecho, algo nuevo para vosotros, pero que tenéis que celebrar. Celebrar porque es un sector que mueve el planeta. Este año 1.400 millones de turistas han estado repartidos por todo el mundo, entonces eso es motivo de celebración. Segundo, que no os dejéis de formaros. Tenéis aquí una oportunidad buenísima para seguir con maestrías, incluso, quién sabe, en el futuro, otros programas de doctorado, quién sabe. Y buscad apoyo en los profesores, que aunque ya no seáis alumnos, que ya no estéis aquí presencialmente o virtualmente, ellos siempre van a estar como referencia para vosotros. Contad con ellos porque tienen mucho que aportaros.